Hola, bienvenidos al seidor Data y Analytics Conference 2022. Soy Ana y espero que disfruten de esta experiencia y le saquen el máximo provecho. Para eso pensamos cada detalle. Antes de empezar, sepan que sus micrófonos permanecerán apagados para mayor calidad sonora de nuestros speakers e invitados, pero podrán dejar todas sus preguntas y consultas en el chat de la plataforma. Al finalizar, tendremos un espacio para contestar y aclarar todas sus dudas. También recuerden que ya pueden participar del sorteo que tenemos en Twitter, en donde podrán llevarse premios increíbles. Solo deben seguirnos y arrobarnos en un comentario sobre el evento. Por ejemplo, qué esperan o qué sesiones les gustan más. Durante la sesión de cierre del día 4, estaremos presentando a los ganadores. No dejen de participar. Me queda darles una cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Empecemos. Bueno, muchas gracias a todos por, por conectarse. Veo, veo varios participantes. Voy a compartir mi pantalla y les voy a contar un poco en base a la charla que vamos a tener hoy, que es el caso de éxito de, de Grupo Petersen con, con sus bancos. En el día de hoy me va a estar acompañando en, en la presentación. Eh, Nicolás López, Nicolás López es de Tabló, Nico, andás por ahí. Acá estoy, ¿qué tal? Un gusto estar acá con todos. Bueno, gracias Nico por acompañarnos y por estar presente en el evento. Y nos va a estar acompañando también por parte del Grupo Peters en el Banco San Juan, puntualmente, Lourdes. Lourdes es la líder de, de Data y Analytics. Así que Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por este espacio. Encantada de estar con ustedes. Lourdes, mira, te cuento que hay gente de todos lados, hay gente de, de Chile, de Perú, de Bolivia, de México. Eh, para entrar un poquito en, en el caso y en toda la implementación que hicieron, eh, ¿querés contarnos un poco eh, qué, es, qué es Grupo Petersen, en dónde trabajás y contarnos un poquito de historia? Bien, bien. Paso a, a comentar. Bueno, eh, Grupo Petersen eh, es un conjunto de, de varias empresas eh, de origen nacional de Argentina. Eh, que son diversificadas en distintas áreas de, de, de la industria de, de la construcción, de ingeniería, de finanzas eh, y, bueno, varias empresas. Y eh, particularmente en, en Financiera, que es donde eh, yo estoy trabajando, eh, estamos dentro del grupo corporativo que unen cuatro bancos, que es el Banco de Santa Fe, el Banco de Entre Ríos, Banco de San Juan y Banco Santa Cruz. O sea, se formó un, un sector corporativo para este, unificar este, a través de un proceso de, de, de transformación toda la información de, de los cuatro bancos ¿sí? que, eh, que estaban trabajando y a partir de la adquisición ahora trabajan en conjunto. Perfecto. Este, para, este, para complementarte ahí, son uno de los principales eh, grupos financieros más importantes de Argentina, ¿no? Tienen sucursales sí, sí, sí. Por, por todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, sí. y, y, y son uno de los grupos principales. Los grupos principales dentro de, de, del país y dan soluciones este, para, para distintas necesidades dentro de lo que es cada, cada región. Mucha visibilidad, y, y bueno, eh, cantidad de clientes. Este, eh, sí, digamos que eh, está posicionado dentro del de número que mencioné. Ok, ok, perfecto. Nico, no sé si tenés alguna pregunta para hacernos, o para no, hacer la muy, muy buena también conocer un poco la historia del, del grupo, que, que es súper interesante, ¿no? Porque ya de por sí, con todas las normativas y demás, tener en funcionamiento cuatro bancos distintos es súper, complejo. Bueno, más que nada por ahí remontándonos un poco a la historia, ¿no? Al pasado, ¿cómo, cómo arrancó? Contanos un poco cómo fue que se planteó la necesidad de una herramienta de data visualization, que, que era como para que los demás se identifiquen con los problemas que ustedes tuvieron en el pasado y, y, y ya entren en el sí, camino de, de sí. buscar una herramienta. Claro, ¿en qué situación estábamos? Eh, bueno, originalmente toda la información estaba descentralizada. Cada vez que se requería alguna información, se la a cada uno de los cuatro bancos. Y eso, bueno, eh, originaba demoras y originaba bueno que, que la información no esté disponible en el momento que se necesitaba. Algo complejo. Si bien había muy buena predisposición por cada uno de los cuatro bancos, centralizar era complejo. Entonces, eh, a través del proceso de digital que eh, empezó a cursar el banco a través de eh, lo que se hizo fue, eh, y, y con, hizo, digamos, fue eh, evaluar distintas herramientas de visualización para eh, tener un entorno de visualización amigable ¿sí? y poder abastecer a nuestro banco, ¿sí? tanto a nivel de los cuatro bancos como a nivel corporativo. Entonces, eh, evaluaron distintas herramientas se decidió que la más adecuada este, era... Y eh, bueno, a partir de, de esa decisión, con el proceso de transformación digital y cultural que involucraba un, un para poder unificar la información junto al gobierno del dato, eh, se empezaron a, a evaluar, digamos, o a, o a construir cierta información que antes se hacía un con Excel o dependiendo de, de distintas personas lo que empezamos a hacer es intentar reflejarlas en tablón sí eh, mientras Lourdes te interrumpo un segundito no sé si puedes sí. acercarte al micrófono que se te escucha un poquito bajo ahí me están me están sí. avisando sí. Por, por, por chat ahí Gracias. me escuchan mejor sí hay mucho ahí mejor bueno Excelente. bueno sí sí bueno eh... Bueno, lo que les comentaba entonces es que empezamos a, a construir parte de la información que ya se venía requiriendo este, a cada uno de los bancos, añadiar eh, algunos tableros, eh, y empezamos a trabajar mientras estaba eh, haciendo toda la instalación de lo que es Tablo Server. En el mientras tanto empezamos a diseñar algunos tableros en Tablo Desktop, ¿no? para, para tener ya disponible en el momento de, de la 2020. O sea, vino marzo, pandemia, eh, y bueno, todas las, eh, las iniciativas con las que empezamos a trabajar y que teníamos planificadas hacerlas en un transcurso de, de, de tiempo cambiaron todos los planes, ¿no? O sea, lo que tuvimos que hacer fue acelerar todo y, y empezar a, a, a dar respuestas a, a, a nuevas problemáticas, ¿no? O sea, en principio nosotros estábamos construyendo reportes para poder dar respuesta al sector digital en cuanto a información que, de, de campañas, información de, de hacer algunos seguimientos particulares, algunos conteos y de repente, bueno vino la, la situación pandémica y bueno, hubo que acelerar la, la, la instalación de Tableau Server, así que bueno, eso se, se pudo eh, lograr y se pudo, bueno, configurar todo en un tiempo eh, interesante, o sea, eh, pudimos tener este, eh, eso resuelto en, 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 en un periodo muy corto de tiempo y eh, bueno, empezamos a subir la información, o sea, todo lo que veníamos desarrollando en Tableau Desktop lo empezamos a subir, pero con la pandemia, eh, empezamos a, a, a tener desafíos y desafíos eh, eh, muy eh, interesantes como para poder. Eh, lo que necesitaban, por ejemplo, era saber cómo era la adopción a los canales digitales. sí, porque de repente en el banco había un sector de personas que nunca habían accedido al home banking y a las aplicaciones, porque estaban acostumbrados a ir a la sucursal y, y bueno, no, no, no tenían esa, esa habitualidad. Entonces hubo que empezar a hacer esas mediciones, hubo que empezar a ver de que la gente pudiese eh, entrar a las plataformas digitales y hacer esas mediciones. Entonces, eh, con Tableau, lo que pudimos hacer eh, fue disponibilizar muy rápidamente, o sea, prácticamente en el transcurso de un día, un tablero para los cuatro bancos para poder hacer la medición de cuál de nuestros dos millones y medio de clientes accedían este, o, o, o estaban teniendo la opción a, a, al home banking. ¿no? Entonces, eso fue un punto de partida muy interesante para nosotros porque eso lo pudimos compartir. Le pudimos dar una visualización bastante impactante, eh, eh, la, la compartimos con, con gerentes a través de las suscripciones de mail, o sea, con, con todas las cosas básicas que uno tiene en Tableau, pudimos eh, eh, hacer unos reportes eh, muy útiles. Y bueno, eso fue, digamos, el, el, el comienzo de, 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 de la adopción por parte de las gerencias para poder este, eh, ver la información, ¿no? Eh, a partir de eso, eh, también eh, se empezaron a ver algunos casos para prevención de fraudes, eh, bueno, todas las cosas que, que, que todos sabemos muy bien que, que empezaron a, a surgir en la pandemia, ¿no? Comunicaciones hacia los usuarios para que no abran mails eh, maliciosos o que, bueno, todo ese tipo de mediciones, a ver a qué público se les se estaba llegando y, y, y todas... Eh, visualizaciones que se necesitaban hacer de un día para el otro o, o ni en real time eh, se pudo hacer a través de, de tablo Entonces, eh, o sea, eh, sirvió mucho para, para poder resolver algo imprevisto eh, en, muy por, en, en un tiempo muy, muy corto, ¿no? Y bueno, eh, al principio eh, lo que hicimos fue eh, es toda esta información que se le mandaba a gerentes eh, la empezamos a compartir eh, por mail a través de suscripciones, pero eh, lo que sucedía y bueno, lo que suele suceder también con, con, con algunos eh, cargos eh, gerenciales es que ellos no acceden a Tablo. Entonces, eh, para poder sacar información, algunos sí, algunos sí, pero... Eh, la mayoría en realidad quieren ver sus, sus números resueltos sus cuatro o cinco números para poder tomar alguna decisión el día pero ya a un nivel más eh, resumido Pero bueno entonces eh, lo, lo, lo que se pudo lograr eh, es que ellos mismos pudiesen eh, empezar fueron nuestros principales sponsors Sí o sea la gerencia eh, comercial fue nuestra principal sponsor para poder eh, empezar a a, a diseminar todo lo que es la cultura de, de Tableau, de la, las decisiones basadas en datos. ¿sí? Eh, entonces, nuestra estrategia eh, pasó bueno, a, a poder compartir con gerentes información con grandes números, pero todos esos grandes números se responden a través del detalle, o sea, desde el número total. En Tabló nosotros tenemos disponibles otro tipo de tableros para que usuarios de tipo explorador, ¿sí? usuarios que puedan llegar a entrar a un tablero, consultar, filtrar, combinar eh, y poder sacar este, eh, el, el detalle de, de, de algún total que, que, que se está, digamos, eh, mostrando a otro nivel, eh, ese tipo de información eh, no, nos permitió cada vez ser eh, más sólidos a la hora de poder dar una respuesta, ¿sí? O sea, lo que tratamos de hacer es de alguna forma eh, poder lograr el, el autoabastecimiento, ¿sí? Eh, que no dependan de nosotros, o sea, si bien sí al principio sí, porque nosotros ayudamos y, y, y tratamos de acompañar y tratamos de. de, de lograr, digamos, este, esa flexibilidad para que la, cualquiera de las personas puedan entrar y, y poder sacar alguna información. Eh, pero bueno, eh, se sustenta mucho todo con, con el detalle. ¿sí? Antes era más, muy difícil también conseguir un, porque quizás eh, se podían conseguir con algunos reportes, algunos totales, pero después llegar al detalle era más complejo. Bueno, con Tablo la mayoría de nuestros reportes, o sea, no, no, no quiero, este, creo que casi todos llegan al nivel de detalle, sí, eh, y, y bueno tenemos distintas estrategias para, para poder consultar eh, la información, sí, eh, sí, perdón. Lourdes, no, gracias por todo lo que compartiste, porque no 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 hizo falta ni que te pregunte algo. Ahora me quedé impactado con algunos números. Eh, dos millones sí. y medio de clientes, ¿no mencionaste en algún momento? Sí, en, entre los cuatro bancos, ¿no? O sea. Sí. Me mencionaste que eh, en el inicio eh, hubo algunos dashboards que hubo que sacarlos rápidos por tema pandemia, control, algunos casos de uso que había que resolver rápido, y en un día pudieron hacer el dashboard, que obviamente esos sí. dashboards después van evolucionando, van creciendo, se le van agregando nuevos indicadores, pero pudieron. Sí generar algo rápido para entregar sí. un resultado al, al, sí. al cliente. Me habías compartido y, y voy a presentar nuevamente eh, algunos números que la verdad que eh, impactan. No sé si nos querés contar un poquito de estos números. Sí, 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 esos son, bueno, los números que, que vamos eh, obteniendo eh, a partir de, de bueno, esta, esta adopción que empezó en, en 2020 y que bueno, se, se, se fue, digamos. Eh, Añadiendo, digamos, eh, reportes, dashboards, eh, contenidos de usuarios, ¿sí? eh, atributos y métricas, eh, suscripciones, suscripciones por, por correo, eh, bueno, usuarios bueno, y distintas soluciones, ¿no? porque eh, también, eh, digamos que toda el área de sucursales hoy recibe una, una reportería para poder este, medir sus incentivos. Eh, bueno, esto es algo que, que, que bueno, fue creciendo y se fue incorporando cada una de las gerencias. Estos números reflejan eh, lo, lo que tenemos, digamos, a, hasta ahora y es algo que está en continuo mov movimiento, ¿no? Cada vez se están sumando más gerencias, eh, tenemos catálogos. Para nosotros, los catálogos son eh, fuentes de datos que eh, dejamos disponibles a través de, de distintas consultas. O sea, nuestro usuario es nuestro principal socio, ¿no? Este, en el momento que ellos hacen un, un pedido, eh, nosotros podemos armar eh, un, un dashboard este, con una temática específica, este, eh, todo muy lindo, con el nivel de detalle, pero después nosotros nos hacemos la pregunta de decir, bueno, de este dashboard, ¿sí? De, este, de esta información que, que estamos mirando. ¿Qué información puedo llegar a, a medir por cliente? ¿Qué información puedo llegar a tener con una métrica mensual? Eh, ¿qué, ¿Qué indicadores puedo sacar de esto? Entonces, cada cosa que nos van pidiendo, además de cubrir la necesidad específica del tablero este, o de la información que nos están pidiendo para el momento, lo que hacemos es llevarla a, 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 un, a una, visión para, una visión para poder llegar a tener. Eh, métricas de todo tipo este, a nivel de, de cliente. Entonces, eso eh, lo que hace es, eh, de alguna forma, eh, vamos incorporando eh, eh, en, con cada pedido, vamos sumando información eh, para, para poder tomar mejores decisiones. ¿sí? Eh, hoy por hoy... Eh, Muchas de estas decisiones que se toman a nivel comercial están basadas en la información que se, se, se consume desde Tableau. Nuestro usuario, nuestros usuarios son nuestros principales eh, eh, promotores. Eh, y bueno, tenemos mucha transparencia con ellos. Eh, eh, creo que mm, este camino que, que venimos transitando de alguna forma eh, o sea, eh, está también muy... Eh, intensificado con la flexibilidad que nosotros podemos llegar a tener para mostrar una información. Sí, eh, lo que hacemos es trabajar con metodologías ágiles. Entonces, cuando tratamos de tener algún entregable, eh, o sea, si la información quizás no está del todo, o sea, si hay un modelo nuevo, si hay un dato nuevo que se está empezando a analizar. Lo que hacemos con el usuario es darle un primer entregable, darle un detalle, eh, darle un tablero simple, sí, para que pueda hacer alguna validación y, y bueno, cuando se termina de, de hacer esa validación o ese refinamiento, eh, lo que hacemos es con el aval de, de él y con el Gobierno del Datos subir esa información para que pueda ser consumida por, por distintas áreas. Eso, eso del entregable eh... es fundamental ¿no? porque te permite, sí. te permite justamente minimizar o mitigar lo que es la resistencia al cambio lo estás incluyendo desde el día cero hacer sí. el dashboard sí. a que él participe también en el desarrollo imagino sí. que también debes tener eh, con, con estos números a ver no, no dejo de asombrarme, 540.000 eh, 540 visualizaciones anuales tenés de, de, de tableros, con lo cual imagino que más allá de los dashboards y, y, y vistas que ahí dice 450 que hay con los 3.200 reportes diarios y demás, es, son números gigantescos. Imagino que esto va creciendo día a día y tendrás sí. también un backlog de tareas y de, y de sí. cosas que ir trabajando, ¿no? Claro, claro, nosotros organizamos el tiempo, eh, el 70% del tiempo en base al backlog que nos va llegando este de, del usuario con los pedidos que ya vienen priorizados. Eh, y bueno, eh, tenemos reuniones semanales con, con cada gerencia como para poder, porque a veces los pedidos... Eh, vienen muy, muy detallados, ¿sí? o con un formato, con un diseño, que eso bueno, sería, digamos, el, el mejor de los mundos, pero la realidad es que a veces no sucede así, a veces nos, nos piden un indicador o nos piden algún dato y todavía no se sabe muy bien qué forma se le va a dar. Entonces trabajamos mucho en conjunto con reuniones de refinamiento eh, para, para poder justamente eh, encontrar la mejor visualización o la mejor forma de, de mostrar eh, la información. ¿no? Eh, es, un, es un ida y vuelta. Entonces eh, también lo, lo, lo que sucede con eso es que eh, con esas reuniones también eh, el 70% lo solemos dedicar al, al, a lo que tenemos en el backlog y el 30% restante también lo que hacemos es mirar la calidad del dato. Sí porque sobre todo cuando hay alguna fuente nueva o un dato nuevo, y también teniendo la complejidad de recibir información de los cuatro bancos con el proceso de datos que implica este, unificar la información, este, tenerla, digamos, consolidada o tenerla eh, entendible, digamos, para, para, para cualquier, digamos, cruce que uno que quiera hacer. Porque siempre que hacemos un desarrollo, hay que tener la premisa de que lo hacemos para los cuatro bancos. ¿sí? cada vez que nos llega un pedido es para los cuatro bancos un indicador es para los cuatro bancos entonces eh, con toda esa complejidad eh, inicialmente eh, solemos tener algunos temas de, de, de calidad o algún refinamiento o algunas cuestiones o consultas y ¿sí? que puede llegar a derivar en un incidente o no o sea pero tenemos también muchos reportes del estilo de control de información para poder ver desvíos sí, a veces el desvío okay corresponde a un insight, corresponde a algo que está pasando en el negocio, por eso también participa mucho el usuario cada vez que hay algún pico con algo, este, y bueno, a veces son motivos de consulta, entonces parte de nuestro tiempo también lo invertimos en, en esto, eh, y, y después otra parte del tiempo es en todo lo que es mejoras, en iniciativas propias, nosotros a veces eh, proponemos a, a las gerencias algunos indicadores que nos parecen interesantes, algunas métricas que nos parecen interesantes. Eh, acordamos este, la, la subida de esa información con, con ellos, y, y bueno, también eso lo que nos permite eh, de alguna forma es eh, jugar un poco con la creatividad, ¿no? porque también eh, nos interesa mucho ver eh, las tendencias en el mercado, las nuevas visualizaciones. Utilizamos mucho la comunidad de Tableau, las visualizaciones del día que nos van apareciendo, sacamos ideas. Eh, eso, digamos que eh, es algo que. Que, que utilizamos mucho, o sea, lo fomentamos dentro del equipo porque eh, no solamente es lo que nos piden, sino también lo que nosotros podemos brindar. ¿no? Este, esto es un, un aprendizaje y algo que, que, que la verdad que se valora bastante porque hay ciertas visualizaciones que quizás el, el, el usuario no las tenía en el radar y, y que pueden resultar este, interesantes. Sí, tal cual. Eh, dejo por chat ahí a, a, al público, digamos, eh, el link de Tableau Public, donde decías que también se conectan, ves los dashboards que van publicando las otras personas, otros, otros expertos y demás, y van sacando ideas. Muchos sí. de los dashboards que están ahí incluso se pueden descargar, más allá de que uno puede verlo y puede jugar con la navegación, se pueden descargar para ver cómo está construido y eso te da más ideas, ¿sí? Más allá de que uno puede sí. tener... Una, dos, tres consultoras trabajando Para ayudarlo y, y, y demás Obviamente siempre es eh, Siempre es interesante poder Autoabastecerse y autoaprender También, ¿no? que hoy en día eso eh, Es importantísimo Hay un montón de preguntas en el chat Si, si querés terminemos la charla y después Te, la, te las voy haciendo para no, para no Interrumpirte sí. eh, pero me parece que una, para responder también, una de las que hay que viene un poco a lo que a mi pregunta siguiente era: eh, Tableau tiene varios productos. Tiene Tableau prep para preparar, para trabajar sí. el dato. Tiene Tableau desktop para hacer el dashboard. Tiene Tableau server para publicar el dashboard y ya hacerlo extensivo a toda la compañía. ¿Cómo sí. trabajan el, el tema de, de la preparación y, y el.? Bueno. el la preparación de la información eh, está eh, ligada a un grupo de datos que se encarga carga de hacer toda la parte de DTL. Pero eh, al principio, nosotros sabíamos que existía Tableau Prep para poder hacer algunas transformaciones, para poder hacer algunas tareas de DTL. Y al principio pensamos en no utilizarlo porque justamente había un grupo que se dedica a eso. Pero eh, con esto de poder dar respuesta o con esto de poder eh, construir eh, entregables este, o delivery frecuentes, empezamos a utilizar Tableau Prep para hacer validaciones, ¿sí? para poder construir agrupaciones que el usuario necesitaba específicas para los reportes. Para, para poder este, hacer análisis de datos, entonces muchas cosas inicialmente nacen con Tableau Prep y cuando ya estamos seguros o tenemos el visto bueno del usuario y estamos eh, digamos este, eh, listos como para poder Automatizar eso, que si bien está automatizado porque corre en tablo prep, pero bueno, para llevarlo a la otra área ya lo podemos hacer, pero eh, no, no estamos dependiendo de otra área para poder este, justamente eh, hacer ese tipo de, de transformaciones. Entonces, eh, nos sirve mucho para, para eso, ¿sí? Eh, o poder cargar una tabla, o, o bueno, la, las cuestiones que hacemos, digamos, para poder mejorar o agilizar algún reporte, bueno, hay, hay como distintas estrategias. Que Tableau Prep eh, las la pudo cubrir, ¿no? Eh, entonces, eh, eso sí, lo, lo, lo utilizamos y, y bueno, eh, la verdad que eh, tenemos buenos resultados porque cada vez podemos mejorar digamos eh, la, la, la entrega, ¿no? O sea, sin tener tanta dependencia. Lourdes, eh, y, sí. y pensando un poquito para adelante, y es lo que se viene ya en estos grados de madurez, eh, ya están empezando a permitir a los usuarios principales de cada área que construyan ellos mismos sus, sus sí. reportes o sus dashboards. O sea, sí, 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 claro, claro, porque nosotros esto que te mencionaba de que subimos a lo que nosotros llamamos catálogos, pero vendría a ser lo que se conoce como fuentes de datos, le llamamos catálogos porque les ponemos a los atributos y a las métricas y a las dimensiones, les ponemos nombres muy eh, amigables para el usuario, cosa de que no quede ninguna duda, más allá de que hay publicado un diccionario a qué se refiere cada atributo, pero eh, digamos que sí, los Dios. nombres son, son muy amigables y si están ordenados en carpetas, bueno, todo eso, digamos, es la forma en que uno puede subir una fuente de datos, ¿no? Pero está como eh, muy ordenado. Entonces, ellos mismos pueden sacar su propio contenido, ¿sí? O sea, pueden crear sus propios reportes, tienen un área específica para la reportería propia de usuarios. Que esos reportes generalmente después derivan en otra, en, 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 en algo quizás un poquito más complejo, pero también tenemos usuarios que se crean sus propios dashboards. Eh, tenemos usuarios que eh, de alguna forma eh, nos, no, nos consultan. Eh, son usuarios Explorer, ¿no? Son los tipos de usuarios Explorer, claro. eh, que bueno, cada vez estamos, eh, digamos, nuestro objetivo, digamos, es que eh, en cada en cada jefatura, en cada gerencia, poder tener usuarios de ese estilo, ¿no? Porque son los que nos hace mover todo este mundo, ¿no? Y, y bueno, eh, cuando eh, lo que tratamos también nosotros de hacer, cada vez que presentamos alguna información eh, y que subimos a este catálogo, Subimos esa información, hacemos un, un comentario y tratamos de contar alguna historia, ¿sí? o, con, o tratamos de contar eh, una métrica que subimos y qué, estamos, y qué insight estamos encontrando y, 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 qué, y qué sucede con eso. Entonces, eh, más allá de subir cada uno de estos indicadores, damos también alguna sugerencia de para qué podría servir, ¿no? O sea, eh, tener al, alguna métrica, por ejemplo. Doy un ejemplo de algo. Eh, la última vez que el usuario hizo consumo de tarjeta de crédito, bueno, yo podría estar sacando esa información en un gráfico, la muestro, la, la comparto y damos como sugerencia de bueno empezar a hacer alguna acción para los usuarios que no consumieron en los últimos meses, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, si bien es algo que obviamente en el radar tiene cada una de, de las gerencias que se dedican a eso, pero eh, son bien recibidas este, este, este tipo de información gráfica, ¿no? ¿no? Eh, este, este tipo de información que se puede cruzar con distintos atributos. Eh, entonces, eh, en lo, eh, sobre todo en las áreas de, eh, comercial. Eh, as, utiliza mucho el autoabastecimiento como para poder eh, tomar decisiones eh, haciendo eh, al, al, alguna reportería o sacando algún indicador y, y bueno la verdad es que eh, cada vez por suerte eso está eh, se está digamos agrandando cada vez más ese, ese tipo de rol ¿no? Qué bueno, qué bueno. Lourdes, conozco un poco la historia, por eso eh, agregar algo más. Pero en ese backlog que tenés y en esos KPI que te van pidiendo y demás, eh, hoy tenés, lo dijiste perfecto, un diccionario, tenés fuentes de información. Eh, entiendo que esos KPIs los vas agregando cada vez que te piden algo adicional, los vas agregando sí. para justamente sí. nutrir más la fuente y que y eso le da la posibilidad a más usuarios a que se conecten y sean realmente eh, sí. Auto, autoabastecidos, digamos, con la información y puedan trabajarla, que no hay nada más rico que el usuario de negocio pueda trabajar sí. el dato, ¿no? Todo eso avalado por ellos, obviamente, porque todo esto viene atrás, digamos, de cada pedido, está la pata de gobierno del dato, bueno, entonces eh, ellos son los dueños de la definición, el dueño del dato, este, entonces eh, todo eso viene avalado con ellos, obviamente. Justamente es este, lo que se llama data culture, ¿no? Vas creando esa cultura interna de generar la información, que se convierta en un dato, y después tenés como buenos embajadores de las buenas prácticas de cómo medir, de cómo generar la información y distribuirla. Así sí, que sí. Impre, impresionante. Y, y pensando un poquito para adelante, ¿no? En el cómo siguen, eh, estás planeando tener por ahí información. No sé, real time, tableros, dashboards. Sí, eh... tenemos, tenemos, eh, la mayoría de la información se actualiza diariamente, ¿sí? a 24 horas, pero tenemos algunas mediciones que hacemos eh, y algunos ta eh, tableros que los tenemos en real time, sí. Eh, los, los logueos en, en, en el home banking, por ejemplo, en, en las apps también eso lo tenemos en real time. Y, y bueno tenemos un, un proyecto de, de, de migración también este, para poder tener toda la información en real time entonces estamos transitando ese, ese proceso ¿sí? lo que tratamos de hacer también es que eh, la, la migración ese, ese tipo de migración sea lo más transparente posible eh, cosa de poder eh, para que el usuario para que sea transparente para el usuario sí entonces eh, resolvemos muchos de estos indicadores que estamos resolviendo de alguna forma eh, en el momento de no, no vamos a tener tanto impacto en, 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 al hacer alguna migración de fuente de datos sí porque Tableau se podría conectar a una fuente o a otra sí lo, lo podría estar interpretando de esa forma eh, bueno esas, eh, la información esta que tenemos en real time también se comparte vía suscripción sí eh, bueno y también eso tenemos también información en near real time que se envían varias veces al día Sí hay necesidades puntuales que de, de reporte de información que tienen que ejecutarse cada dos o tres horas entonces también tenemos ese tipo de consultas y también tenemos eh, información que consulta el sector de operaciones ¿sí? sobre solicitudes que se van haciendo. Eh, y bueno, cada uno de los estadios, cada, como, como tenemos información de detalle para, para que puedan consultar, ahí, eh, es muy útil o sea, ingresar a Tableau para poder sacar esa información. Todo con estrategia de seguridad, obviamente, porque eh, cada perfil de algún banco puede entrar solamente a su banco. Bueno, o sea, todo, todo eso está, digamos, montado en una arquitectura de seguridad este, y de confidencialidad, cada uno con lo que le corresponde. ¿no? Este, hay información que se ve a nivel corporativo y hay información que se ve a nivel de los bancos, y hay información que puede ver específicamente un oficial, o sea, un empleado de, de alguna de las sucursales o un gerente de sucursal, pero bueno, hay eh, distintas eh, opciones para, para poder consultar la información. Buenísimo, Lourdes. La verdad, nada, agradecerte por la sinceridad, la amplitud y, y el detalle de todo lo que nos, nos explicaste. La verdad es un caso súper interesante por todo, por el tamaño que tiene Peterson, por la cantidad de clientes y el volumen de datos que manejan, y, y, y también por cómo lo implementaron, que lo fuiste contando, iniciaron. Eh, con algo chiquito y hoy ya interactúa en áreas de gobierno, el negocio como tal, área de digital para, para meter el conocimiento, se van autoabasteciendo y esto va creciendo. Así que me parece que, que está buenísimo el, el, el proceso en sí, ¿no? Sí, sí, es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, eh, acá digamos que lo fundamental es, eh, creo que, tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios, tener eh, de alguna forma. Eh, el, el acompañamiento que, que necesita cada perfil, ¿sí? porque no todos los usuarios son iguales, hay gente que quizás le cuesta un poco más empezar a armar sus propios reportes, entonces nosotros te ayudamos con eso, a veces hacemos algunos videitos instruyendo cómo hacer un reporte desde cero o cómo, o cómo poder cruzar alguna información. Eh, entonces tratamos de utilizar distintos eh, canales de comunicación y, y bueno, sobre todo reuniones de, de seguimiento, ¿no? porque también nos interesa... Eh, ver desde, desde el otro lado también que, eh, que, qué dificultades, qué le gustaría digamos este, ver para, para un futuro o, y bueno, a todas las áreas, ¿no? porque esto también involucra a toda la parte de datos, a, 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 no, no es solamente el, el, el usuario final, sino que hay, eh, eh, hay muchas personas involucradas y y bueno, lo, creo que lo importante es poder trabajar eh, en forma ágil eh, y, y bueno, dando soluciones eh, que eh, puedan eh, mejorarse en el día a día, pero eh, tener esa cercanía. Sí, y es algo que no termina nunca también, ¿no? Porque uno va evolucionando y también cuando va evolucionando va, se va abriendo el abanico de cosas que se pueden hacer, nuevas soluciones, nuevas plataformas, nuevas áreas, nuevos casos de uso. Tal cual, tal cual. Van apareciendo nuevos modelos, van apareciendo. Esperemos, esperemos que no aparezca una nueva pandemia, ¿no? Pero bueno, <laughs> no, es así, no. ya, ya estamos preparados también. Este, esperemos que no. Lourdes, y, y, y aprovechando un poco para tratar de englobar en una pregunta varias que nos hicieron, este, sí. ¿cómo, ¿cómo están organizados eh, puertas adentro, digamos, de los dashboards eh, con el tema de datos o mismo el área? cómo toman el requerimiento, digamos, a grandes rasgos, como para sí. inspirar a otros que nos están escuchando y, y, y se organicen de manera similar para encarar algo tan complejo. Bueno, nosotros eh, tenemos product owners dentro de cada, de cada gerencia. Los product owners eh, nos cargan tickets a través de una herramienta eh, de, de, de pedidos, ¿sí? eh, que se llama Jira, y bueno, esos pedidos se priorizan. Eh, y, y bueno, lo que hacemos es inicialmente, si es una información que eh, nos organizamos eh, con este 70% que te digo de, de entregables, eh, empezamos a ver, o sea, nos cargan un pedido de tablero o de reporte o de dato, de, tratamos de hacer un refinamiento, una, una reunión para. Eh, validar el pedido que se está teniendo que, y pedir más información si es necesario. Y lo primero que evaluamos es ver si la información la tenemos disponible en nuestra fuente de datos de, de Data y Analytics, ¿sí? o si hay que hacer Eh, de ver si, si es factible sí